A mediados del año 2000, nació en la República Dominicana una nueva generación de féminas, mordeadas por el sistema de la calle y los abusos, las llamadas truchitas. Llegaron al mundo para vivir el día a día, como si no hubiera un mañana. Esta generación trajo consigo una nueva modalidad de música urbana y bailes, con una popularidad que incrementa cada día. Las personas no conocedoras de este mundo critican y ven de una manera despectiva sus actuaciones. Pero a continuación, vamos a estudiar qué pudo moldear el pensamiento actual de esta nueva generación de féminas. Ese tema como que te choca a ti de tu hija. ¿Tú entiendes que el pobre pasa mucho trabajo? Hay mucha gente que juzga a mujeres como ustedes y no saben lo que pasa a veces. ¿El momento más difícil de tu vida cuál ha sido? Cuando yo me intenté suicidar. ¿Tú te intentaste suicidar? Más de 5 veces, ¿verdad? ¿Qué tú utilizabas para intentarte quitar la vida? Yo viví en una tercera, me intenté tirar del techo, pero me encontraron. ¿El padre de esa niña está pendiente a la niña y cosas? No, el papá de mi hija lo mataron cuando yo tenía 6 meses de embarazo. ¿Al padre de tu hija lo mataron cuando tú tenías 6 meses de embarazo? Sí. ¿Él era un tigre de la calle? Ajá. ¿Qué provocó de que tú te enfocaras en un tigre de la calle en ese momento? ¿Tu nombre y qué edad tú tienes? Yo tengo, cumplí 19 hoy. ¿Y cuál es tu nombre? Ruestel. ¿Tú no te ves más vieja? ¿Tú estás escondiendo la edad realmente? No sé. Esa es mi edad. Mira, háblale aquí. ¿Tú has pasado tu trote en la calle realmente? Oh, claro. Uno siempre pasa trote. ¿Qué tú has hecho en la calle? ¿Qué tú has hecho? ¿Qué es lo más fuerte que tú has hecho? Muchas cosas. ¿Tú tienes pareja actualmente? Oh, ahora mismo no. Si aparece un tigre por ahí y tiene un par de pesos, ¿usted va con él? Oh, nadie sabe, no sé su diligencia. Mira, ¿cuánto es lo más que te han dado a ti por estar contigo? Oh, a mí me han dado mi 10, mi 8, mi 15, así. Porque uno hace su diligencia, tú sabes. Mira, fuera del área. Los clientes que más te frecuentan, ¿qué son? ¿Son guagüeros? ¿Qué es lo que son? ¿Motoristas? Explica, ¿cuál es la profesión que más anda con mujeres de la calle? Gringo. ¿Los gringos? Claro. Pero por aquí tú no vas a ver un gringo, ¿por dónde tú te vas a buscar los gringos? No, pero por aquí no, porque a mí no me gusta, tú sabes, que me en el área. ¿Tú le das para los resorts y la vaina? Claro. ¿Y cómo funciona eso con los gringos, el sistema, la vaina? Oh, normal. No tiene que hacer su diligencia, habla con ellos, jalarlo, agarrarlo. ¿Tú hablas en inglés también? No, pero estoy en eso. Un ejemplo, ¿cómo tú le dices a un gringo, hola, cómo tú estás? Oh, hola, baby, normal. Tú le dices hola, baby, dile hello, claro, baby, ahí dice ya. Normal, no sé. Mira, en algún momento tú has estado con un cliente que tú echas para atrás, dice, no, no voy a estar con este tipo. Ah, claro que sí. ¿Qué puede hacer de que tú eches para atrás cuando estén ahí? Oh, no sé. Porque como que era para yo hacerlo también, tiene que subirme un poco, porque si no, yo no lo hago. Tiene que subirte un poco, tiene que verse un claro, poco. Claro, claro. Tiene que verse bien, hay, tú sabes, tan íntimo. Hay que te pueden pagar lo que sea y tú no estás con ellos. No. Lo que sea, no estoy con ellos. ¿Dónde tú disfrutas tu cuarto? ¿Tú vas a la 42, vas a Herrera? ¿Dónde tú lo disfrutas? Aquí en mi barrio. ¿Tú te bebes tu vaina aquí? Aquí mismo. Mira, aquí en tu barrio, ¿tú no tienes un chulo, un tigre que tú le vaquees unos tenis, le vaquees su vaina? No tengo, no. ¿Tú tenías chulo? Ha tenido. ¿Y qué tiene que tener un tigre para que ustedes le pasen su cuarto? ¿Tiene que hacerlo bien o cómo la vaina? Oh, pero el tigre tiene que bregar, bacano, si no, uno no le brega. Lo que te digo es porque las mujeres de la calle son mujeres que son habilidosas, tigras, y no andan en esa con su cuarto, o sea... Entonces, de ustedes darle su cuarto a otro tigre, tiene que ser mucho más tigre que ustedes. Oh, claro que sí. Entonces, ¿qué condiciones tiene que reunir ese hombre para que ustedes le pasen su par de pesos? Oh, tiene que portarse bien, en verdad. O no bregarle. ¿Entiendes? Mira, ¿a qué edad tú cogiste la calle? ¿Qué edad tú tenías? A los 12. ¿A los 12? Pues tú eres una niña.
Sí. ¿Tú te casaste a esa edad? No, pero fumaba él y hacía, tú sabes, mi cosa y mi baile. ¿Eso tú lo hacías escondido de tu familia? Claro. ¿A qué edad tú tuviste tus primeras relaciones sexuales? A los 14. ¿Te has casado tú? Claro. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Perdiste la cuenta ahí? No, porque lo estoy contando, tengo que contarlo. Mire, cuando tú te casas, ¿tú le vas un dos a la calle o tú sigues en la calle? Le bajo un poco, pero sigo normal. Mira, ¿hasta qué edad tú te quedaste en la escuela? ¿A qué edad? ¿A qué edad yo la dejé? A los 16. ¿En qué curso tú estabas? En octavo. ¿Y por qué tú la dejaste tan temprana edad? Oh, porque salí embarazada. ¿Cuántos hijos tú tienes? Una tenía. ¿Tenía? Sí. ¿Y qué pasó? Él me murió. ¿Qué edad tenía cuando murió? Uno. Un año. ¿Eso te dejó frustrada? Ay. Ese tema como que te choca a ti de tu hija. ¿Tú entiendes que el pobre pasa mucho trabajo? Hay mucha gente que juzga a mujeres como ustedes y no saben lo que pasa a veces. ¿Qué tú le dices a toda esa gente que desde la comodidad de su casa se sienten bien, tienen su familia bien, nunca han sufrido alguna enfermedad y te juzgan a ti que ha pasado por muchas situaciones? ¿Qué tú le dices a ellos? No sé en verdad. ¿Tú no has intentado tener otra criatura o te dejó frustrado eso? He intentado. ¿Y no se ha dado? Todavía. ¿Ese es uno de tus sueños, tener un bebé? Cuando una vez cuando tú tengas un bebé te tranquiliza. Nadie sabe. Tú le oras a Dios, tú te sientas a hablar con Él. Claro. ¿Tú sientes que Él se comunica contigo? Claro, Dios me ayuda. Vos eres una morena bonita, una vaina. ¿Tú no entiendes que todo eso trote, toda esa vaina, puede en algún momento terminar con tu vida? Oh, pero nadie sabe. La vida es una sola. ¿Tú has estado a punto de perder la vida en algún momento? Claro. ¿En qué situación? Explícamela. Oh, yo me iba a ahogar en una cueva. ¿Qué tú hacías ahí en esa cueva? Bañándome normal. ¿Te iba a morir? Sí. ¿Te has visto en tiroteo tú en algo? Oh, pero a veces uno te lo pari en la vaina y tú sabes. Serme los correderos. ¿El momento más triste de tu vida, cuál ha sido? El de mi hija. Después, y el de un amigo mío. ¿Un amigo tuyo? Y el de mi abuela. Son muchas personas que han partido de tu vida. ¿Tú te sientes sola? No, dime tú. Uno se siente vacío por un lado, pero dime tú, uno sigue la vida. ¿Con qué tú tratas de llenar ese vacío a diario? Oh. Fumando, bebiendo, compartiendo con mis amigos. Andando en la calle. Normal. Si tú pudieras darle para atrás el tiempo, ¿qué tú cambiarías? Muchas cosas. ¿Qué sería lo primero que tú cambiarías? Oh. No sé, lo que sea. Dejar de fumar cigarro, lo que sea. Porque yo soy una chuca y yo hago de todo. Dedicarte a otra vida. ¿Tú has consumido pico y ven así? No. Al que consume se le ve de lejos y a ti no se te ve que tú nunca has consumido eso. Porque yo nunca lo consumí. ¿Por qué tú nunca has caído en ese vicio? Porque no me gusta. El único vicio que yo uso es la marihuana. Es el lado. Mándamelo un mensaje a esas personas que tienen una oportunidad de salir adelante. Muchas chamaquitas que tienen a su padre, que tienen un par de pesos y pueden pagarle un estudio y como quiera quieren andar chuki en la calle. O sea, yo creo que tú, que eres la que está viviendo en carne propia, lo que son las consecuencias de la calle, la cosa mala, lo que sea, yo creo que tú me le mandes un mensaje ahí y le expliques de que la calle no es buena. Claro, la calle no es buena, en verdad. Yo quisiera tranquilizarme, pero dime tú, la calle, los trotes y la vaina y los juideros. Pero dime tú, yo le dejo un mensaje a la gente, cuiden sus hijos. ¿Me entiendes? Que lo cuiden y lo pongan a estudiar y cosas, recuerden sus hijos y cosas, porque la calle está peligrosa. Demasiado sistema y demasiada vaina en la calle, ¿me entiendes? ¿A qué edad tú comenzaste a andar en la calle, en la avenida, a desacatarte? A los 12.
a los 12 años, a tan temprana edad, tus familiares en algún momento te jalaban los cabellos, te hacían algo, te golpeaban. ¿Cómo tú lo hacías? No. ¿Y cómo tú lo hacías para tú desacatártelo y que no te agarren? No, porque en verdad tú sabes, el papá mío nunca se encargó de mí ni nada. Y mi mamá, dime tú, mi mamá soy yo que le doy a mi hija, tú sabes. Y normal, yo siempre he hecho mi diligencia yo. ¿Tú tienes una niña ya? Sí. ¿Qué edad tiene? 2 años. 2 años. ¿El padre de esa niña está pendiente a la niña y cosas? No, el papá de mi hija lo mataron cuando yo tenía 6 meses de embarazo. ¿Al padre de tu hija lo mataron cuando tú tenías 6 meses de embarazo? Sí. ¿Él era un tigre de la calle? Ajá. ¿Qué provocó de que tú te enfocaras en un tigre de la calle en ese momento? Nada, tú sabes que es una truchita, que uno anda en la movida, tú sabes, y normal, él me vaqueó, yo lo vaqueé, y estábamos ruling en la 42 y nos fuimos, Chucky, y ahí fue que empezó. Una pregunta, todo. La 42 sale a connotación ante el público ahora, aunque siempre ha sonado, pero poca gente, tú sabes, ahora es que todo el mundo lo conoce, los artistas de fama mundial la mencionan, pero tú siempre has estado metida en la 42, en esos teteos, de antes que se hagan viral. Sí, claro. Mira, ¿ahí nunca tú te has encontrado un problema, has peleado con una chica o algo? No. Por lo que yo he visto, ahí se rige una norma y es que de que ahí no se pueden armar problemas. Pero de ahí hay mujeres que tú has sentido que te tienen dema o algo, no sé. Claro, pila, que se llenan de odio, en verdad. Pero dime, tú no andas en eso, no lo que andas en la diligencia. Tú sabes que tú confundes a cualquiera. Porque tú me dijiste tu edad, me confirmaste tu edad, yo confirmé tu edad, pero tú pareces una niña, ¿no te lo han dicho? Sí. No te confundes. Mira esa niña, ¿por dónde va ahí azarando? Lo que pasa es que mi papá es chiquito así, mi mamá también. O sea, y envejecen claro. Lento. Claro, mira, ¿qué tú querías hacer cuando era chiquita? ¿Qué tú querías hacer cuando era inocente? Eso mismo, artista. ¿Tú querías ser artista? Claro. ¿La vida te ha golpeado a ti en algún momento fuerte? Claro, pila de veces, porque tú sabes lo que es eso, de que tú estás con tu pareja así, y tú le das un beso y de todo, y comparten juntos, y después tú doblas, y tú oigas un plomazo, y tú te devuelves, y tú ves a esa gente tirado, eso es que te golpea la vida, en verdad. ¿Eso te dejó frustrada a ti? Claro. ¿Y él lo mató a la policía a otro tigre? No, otro tigre, había un circuito, tú sabes, de motores, y el tipo puso un tipo que tenía un problema, tú sabes, a darle el plomazo y de todo. ¿Y lo mató ahí? Uh-huh. ¿Qué tiempo tú duraste para poder conseguirte otra pareja luego de que pasó esa situación? Como, no, yo no te voy a mentir, a los 2 meses ya yo estaba guayando con otro, porque dime tú, ya él no va a aparecer de nuevo. Y ya a ti no te importa. ya dime tú. Mira, un niño o una niña tú tienes. Hembra. Una hembra. ¿Tú quieres que esa hembra siga los pasos que tú llevas? No. ¿Qué crianza tú pretendes de darle? ¿Qué te gustaría que sea tu hija? Doctora. Pero no que ande en la 42 truchita. No. El momento más difícil de tu vida, aparte del de tu esposo, ¿qué otra cosa te ha pasado? Nada, tú sabes que un tigre me llevó por ahí lejísimo y me hizo una maldad, pero todo frío, eso se lo cobra a Dios. ¿Te violó? No, no me violó porque ya yo estaba guayando, pero hizo el intento, tú sabes. ¿Hizo el intento de hacértelo de maldad? Claro. ¿Y te dejó botar? ¿Para dónde te llevó? Para San Isidro, para allá lejísimo, qué sé yo. Yo no sabía, en verdad, porque yo... Cuéntame esa historia detalladamente. ¿Cómo fue que pasó eso y todo? No, tú sabes, él tenía un motor y yo, tú sabes, siempre andaba en el área, rodando, tú sabes. Y después él es marido de una tía mía. Entonces, yo le dije que me diera una vuelta normal, tú sabes, como no le gustaba andar en eso. Y él me llevó por ahí lejísimo y pasó así, en verdad. Mira... ¿Ha encontrado una oportunidad tú en las redes sociales? Hay muchas personas que comentan de que a mujeres como ustedes no se les puede dar un protagonismo en las redes porque están dañando las redes sociales y el público en general. ¿Qué tú opinas de esas personas que piensan de que lamentablemente a ustedes hay que tratarla como basura, como que ya no la mencionen ni nada? ¿Por qué? Que yo voy muy en contra de eso, loco. Bueno, realmente yo no sé, porque en verdad dime tú. La vuelta es la diligencia y ya, y la persona no debe estar jugando al otro sin conocerlo, sin saber por qué uno se esfuerza ni nada. Porque yo hoy en día me esfuerzo por mi mamá y por mi hija, ¿tú entiendes? Por eso que yo me esfuerzo, en verdad, yo no me esfuerzo de que por otra gente, de que por nada de eso. Mira, ¿actualmente tú tienes pareja? No, ahora no. ¿El baile? ¿En qué momento tú empezaste a bailar así y vaina? No, yo frené para la 42, tú sabes. Y estaba Jason el Mono grabando ahí, yo tenía una gilet en la boca, tú sabes, y me subió. Y ya tú sabes, empezaron a buscarme pila de gente, tú sabes, a seguirme.
Yo tenía mi cuenta en 1,000, me subió a los 10,000 de una vez, muchacho, un juidero. Mira, y así pasó. ¿Tu madre, tú sientes que está orgullosa de ti o ella tiene que perdonarte muchas muy cosas? Muy orgullosa, claro. ¿Tú le tendrías que pedir perdón por algo a tu madre? ¿Por qué sería? Claro, que me perdone, tú sabes, por yo ser así, en verdad, por yo tomar lo que yo tomé, en verdad, pero ella sabe que al ciento. Mándale un mensaje a ella ya para culminar ahí. Imagínate que tú la tienes de frente y que tú quieres mandar. Que yo la amo al 100 y que quisiera hoy en día tener de todo para darle a ella. ¿Tu nombre y tu edad? Jenny de la Rosa. Habla duro. Jenny de la Rosa. ¿Qué edad tú tienes? 18. ¿Hace qué tiempo cumpliste los 18? En octubre. ¿Desde qué tiempo tú estás en la calle? ¿Desde qué edad? Donde salió la cuarentena. ¿La cuarentena fue que te desacató? Sí. ¿Qué hizo que tú entraras a la calle, al mundo callejero, de las mujeres que andan ruling? ¿Qué hizo que tú entraras al mundo de la truchita? No, mi mamá como que yo la veía trabajando, ella tiene 4 muchachos. La veía trabajando como que me sentía mal viéndola como ella, tú sabes, manteniéndome. Y me fui de la casa. Mi mamá vive en Herrera. ¿Con quién tú te fuiste? Un tipo me llevó, un platanero. Vienen a vender vaina en pintura, la Plaza de la Bandera. Y me dejó allá y después yo fui alquilando pensiones hasta que me quedé ahí. ¿Cómo tú te buscas el dinero en la calle? Oseando. ¿Tú le cobras a los hombres y vaina? Claro, malo de robar. ¿Malo de robar? Yo estoy dando mi... O sea, que si un hombre tú le das lo de él, y él tiene una vaina fácil ahí, se fue con no, todo. No, la bacanería vale más, ¿y para qué? ¿Y cómo tú te consigues el dinero diario? Oh, los cuartos. Detállame. O sea, además por la bacanería, yo no sé si tú tienes 1,000,000. Y además por la bacanería mía, tú me das 500,000, pero fui yo desafino. Tú no me vas a dar nada. ¿Qué tú tienes en los dientes así? Dientes de plata. ¿Dientes de plata son esos? ¿Y por qué tú te pones esos dientes de plata? Porque me gusta. Mira, tú paras la 42. Tú eres una truchita. Ya. Yeah. ¿Cuánto es lo más que te ha pagado un hombre? Oh, depende. Hay veces que te dan tus 5,000, tus 10,000 pesos en bacanería. Depende de cómo tú trates el hombre. La calle trae enemistad. ¿Tú tienes mujeres que son enemigas tuyas? No. Los problemas se inviten porque si yo trabajo ahí, yo no puedo pelear con la misma compañera mía. ¿Pero tú has peleado? No, que han visto los problemas siempre y siempre no dejan, que discuten, nunca dejan que yo pelee. ¿Tú trabajas en un cabaret? Sí. ¿En ese cabaret cuánto te pagan a ti por estar con un hombre? Depende. El hombre tiene que dar 400. Un ejemplo, si tú la coges de allá, tiene que darte 400 para llevártela. ¿Y a ti te gusta eso? No. ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado a ti con un cliente? Hay veces que tú encuentras tu palomo, pero uno en el pariguayo tampoco, tú le pides tu cuarto adelante. ¿Y hay clientes que tienen algún mal olor o algo? A ver, si uno no se le quiere ni pegar. ¿Y cómo hacen con eso? ¿Entonces devuelven los cuartos? No, pero yo tengo mi cuarto ganado, yo no soy una mujer, será yo un marico. O sea, que después ya que la vaina está ahí, ya tú le haces cualquier diligencia y te va. No, porque ahora fui robado, he robado. Ganado, he ganado. ¿Entiendes? Si usted me llama a mí, usted no me puede perder mi trabajo. Dice, para venir a llamarme, usted viene a relajar conmigo. Hay que cobrarle por el tiempo, yo soy una mujer. Si tú estás de pandemia, cuando tú entraste a la calle, tú eras menor de edad. En ese tiempo, la familia tuya no andaba detrás de ti buscando. Mi mamá me amarraba con la cadena y los tigres vinieron y me soltaron. Claro, y yo rompí hasta la ventana, por Dios que sí, hasta la ventana rompí yo. ¿Tú crees que tu situación actual de que tú estás en la calle es por tu familia realmente o es porque tú eres rulay? No, a veces la familia, que no me gustaría como yo estoy haciendo esto, como que mi familia me esté, ¿tú me entiendes? Ahí mismo viendo que mi familia no fuma ni nada de eso, son gente decente, ¿me entiendes? Gente de su casa. Y no me gustaría ver fumar, ¿me entiendes? Que mi hermano levanten con esa misma costumbre. No me gusta y me decidí y le dije, porque mi mamá vive en la 25, donde el maestro, ¿tú sabes dónde es? No. Donde el maestro, en el café. Ya, sí, que arregla la pasola y la vaina. Ajá, ahí mismo, en el café.
hay una nueva generación de mujeres que andan ruling en la calle de verdad y se han hecho viral en las redes con el vaina, con el bailecito, la vaina de la mueca. Con la mueca. Báilame un ching ahí de la mueca. ¿Cómo la vaina? ¿Cómo la vaina? Ay. Me la subió, me la subió. Va, 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 se me cae la mano. Va, 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 se me la cae la mano. Voy a tener yo que fumar. Te va a bregar bacano, va, va, cuando bajes para la 42 te voy a quitar el motor para que bregue bacano, va, 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 adivinen, 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 va, 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 adivinen, adivinen, adivinen. Pero es un tempo que tú te inventaste ahora mismo. Mira, ¿cuánto tú gastas en ti, en tu cuerpo? ¿Cuánto tú gastas? Pero loco, uno come todos los días, uno gasta todos los días. A nivel de flow y vaina, creo que. Oh, tú 5,000 así. Tú vas a hacer un vaina de 1,500, 1,800, porque los pantalones de hombre están caros ahora. Para tu mango polo chedi que vaina, tiene que dar 1,500, 1,800 un abutín. ¿Qué drogas consumido? ¿Cuál? Yo lo que fumo y ya, gracias a Dios. Tú nada más usas eso, tú nada más fumas y ya. Y ya. ¿Y nunca te han querido brindar otro tipo de droga? No, gracias a Dios. Mira. ¿Tú en algún momento has pensado tú tener un noviecito así, estar estable en una casa, tener tus hijos y toda esa vaina? No, fui un gringuito así, pero en veces ya no hay hombre, ya, eso era antes. Fui un gringo así que yo sé que no va a pasar familia, miseria ni nada. Y yo sé que yo me muera y no va a coger lucha ni nada. Pero ya no hay hombre ya, ¿por qué tú dices que no hay hombre? ¿Son malos toditos? No, que yo he visto películas aquí que no quiero que me pasen también. ¿Cómo cuáles? Yo he visto mujeres que he tenido 3 muchachos y los hijos no le dan nada. ¿Son malos? Malos. Mira, ¿en algún momento tú estabas a punto de perder la vida? Séme sincera. Ahí empezó que yo me quería hasta matar. ¿Dónde están los 7 hoyos de Trujillo? ¿Tú sabes dónde están? No. ¿Tú no sabes? En el Quilombo, por ahí. ¿Tú te has querido tirar para allá? En los 7 hoyos de Trujillo, que te están haciendo la escuela. ¿Y por qué tú te has querido quitar la vida? El pica a veces. ¿Por las cosas que te pasan? A veces, cuando le pasa algo a alguno. Mira, ¿tú sabías que anda un video viral tuyo por las redes? Anda saco a gente haciéndome viral y no me dan ni uno ni nada. En el puente de la 17 ahí, tú bailando, vaina. ¿Qué tú estabas pensando en ese momento que estabas bailando? ¿Con quién tú estabas bailando ahí? Yo estaba bailando sola, pero que yo conocí... estaba allá, ¿cómo que se llama? Jaracaquí. Sí. Y él me estaba haciendo señas de ella y estaba bailando, tú sabes, vos. Y yo estaba mirando para abajo y comencé a bailar, sin música ni nada. ¿Tú comenzaste a meterle y ya? Sí, ellos le pusieron una música sola. ¿Tú crees en Dios? Amén. ¿Para ti quién es Dios? Oh, yo le doy gracias a Dios que no me levanto ni con gripe, ni nada de eso. Y cada vez que uno se levanta hay que darle gracias a Dios. ¿No es así? ¿Es así? Porque uno se levanta bien. Ahora, cuando yo me deseo, cuando yo me levanto mal, no hay nada. ¿Cuántas veces tú has ido donde un brujo? ¿Cuántas veces? No me gusta. El brujo mío, míralo ahí. ¿Por qué tú no vas donde un brujo? Porque yo no voy a dejar mi nombre donde un brujo. El nombre mío, míralo ahí. ¿Qué es eso? Escribe tu nombre, libre la Biblia. Mi cordón para cuidarme, tú sabes. Enséñaselo ahí a la chocolate. Cámara. Enséñaselo ahí a la cámara, ahí así. Es un condón que tú tienes ahí. Adivinen, guau. Para cuidarte, por si el hombre no tiene el condón. Para cuidarse los muchachos del patio. A copiar. Adivinen. Mira, ¿qué mensaje tú le mandas ahí a todas esas muchachitas de su casa que están viendo esta entrevista? De que no caigan en este mundo, que este mundo es malo, te pueden matar, los hombres te maltratan, por la realidad que queremos mandar el mensaje. Ahora yo hay un gurinito y está heavy, no está estos tigres que es mago aquí. Que yo sé que no va a coger lucha ahí, con Dios por delante. Pero dile un mensaje a la que mujer. Que yo sé que hay pile de videos míos por ahí, la gente tan bruto, y me van a conocer todo el mundo. Mándale un mensaje a las mujeres que no se desacaten, a las chamaquitas que son serias de su casa. Que se lleven de ese consejo de su mamá cuando su mamá le hable. Que es un bien por ellos. Mándale un mensaje final ahora a tu público en general, a todo el mundo. Habla con la gente ya. El público está todo con uno. Ellos lo que tienen que dar no sea con seguimiento, tú sabes. Para uno más llegarle el flow.
y arreglar más el procedimiento, tú sabes. Y tú salí de este mundo. Uno lo que anda ruling en vía contraria, en verdad. ¿Tú andas en vía contraria? Yo sí, todo el tiempo. El que es loco no lo mata porque está llegando diciembre, en verdad. ¿Te han matado amigos? ¿Te han matado pana? Oh, a los locos no lo matan. Estamos llegando a diciembre. ¿Eh? ¿Qué tú vas a hacer el 31 de diciembre? Oh, no puedo decir ahora nada. Porque yo no sé si yo voy a estar vivo el 25. Dios que sabe. Ahora, si yo estoy ahí, ¿me entiendes? Yo mango lo mío. Porque yo no mango de que flow, de que para guardarlo. Si mango un flow es para ponérmelo hoy. Peyote, esto es un reportaje exclusivo para un documental que se está haciendo actualmente. Me llamó mucho la atención tu caso, porque tú eres una de las líderes de las chamaquitas que están bailando y cosas. No sé quién se debuta realmente, cuál fue la primera que empezó. ¿Tú te consideras que tú fuiste una de las primeras que empezó con el baile? Claro, yo fui una de las primeras que empezamos con eso del baile en la 42. Mira, ¿en qué momento tú coges la calle? ¿Qué edad tú tenías? Yo cogí la calle como en eso de los 12 años. ¿Y qué edad tú tienes ahora mismo? 18. De los 12 años, ¿por qué a tan temprana edad se coge la calle? ¿Qué te digo? Yo, en verdad, no era de que mi familia es una familia respetuosa. Y yo era la más rulaya, en verdad. Pero al tenerme cohibida de la calle, no déjame salir. Tú sabes que cuando te trancan y tú conoces una amiguita que es más volática que tú y te muestra qué es lo que es con la calle, tú no sabes tú lo que te enamora. Y en verdad fue un bobo para mi familia eso. Mira, tu familia, ¿cómo está actualmente? Tu familia realmente, yo creo que tú me seas sincera, ¿está incómoda con las actuaciones tuyas o ya se acostumbraron a tu persona? No, en verdad yo bailo desde pequeña, pero ellos están felices porque ellos me ven a mí trabajando. Y mi familia dice que si eso es lo que a mí me hace feliz, ellos me van a apoyar. Tú sabes algunos cuantos tíos que no están, pero dime tú, la palabra de ellos no importa, en verdad. Mira, el momento más difícil de tu vida, ¿cuál ha sido? Cuando yo me intenté suicidar. ¿Tú te intentaste suicidar? Más de 5 veces, en verdad. ¿Qué tú utilizabas para intentarte quitar la vida? Yo viví en una tercera, me intenté tirar del techo, pero me encontraron. Me intenté cortar la vena un par de veces. Yo me cortaba, yo me laceraba los pies. Pero me bebí una vez como 2 blisters de diazepam. Que eso duerme, eso era para morirme. Y en verdad, dime tú, Capri, ya yo me salvé de eso y yo me di cuenta que Dios tenía un propósito. Y una pregunta, ¿por qué tú recurrías a eso? ¿Qué era lo que te pasaba por la mente en ese momento? Tú sabes que cuando uno está muchacho, uno se deja llevar mucho, ¿cómo te explico? Del pensamiento de los demás. Uno no tiene como ese sexto sentido para uno decir, no importa lo que los demás digan. Yo me siento bien siendo así. Entonces yo me traicionaron mucho, me criticaron. Yo siendo niña, cuando eso estaba los juntes de Facebook, y yo tenía un amigo gay que me traicionó y en verdad eso me dio duro porque la gente tenía una imagen diferente de mí. ¿En algún momento tú has tenido que recurrir a lo malo para comer? ¿Qué te digo? Por cabeza dura, no porque a mi familia le haga falta. ¿Qué hiciste? Yo he hecho de todo, Capri, en esta vida, en verdad. ¿Te has parado en frente de todo? Claro, yo he pasado muchas cosas, en verdad, por cabeza dura, te digo. Por eso yo me siento feliz ahora mismo, como yo estoy avanzando con mi vida. Porque yo siento que la 42, los bailes, la mueca, han ayudado a muchísimos jóvenes a cambiar, a salir de la delincuencia, a salir de la cuerería, porque también se tiene que hablar claro. Muchos menores de esas que ahora lo están buscando para videos, lo que hacían tranza, ¿me entiendes? Entonces, al fin y al cabo, mucha gente no lo va a ver bien eso. ¿Han intentado quitar la vida en algún momento a ti? A mí, para atracarme. Tú sabes. Cuéntame esa historia. No, una vez en mi casa fue un tipo, tú sabes, en eso estaba la cuarentena y yo tenía un iPhone 6, mi primer iPhone, ya tú puedes saber. Y manito, cuando me sacó esa pistola, que me la sobo y de todo, yo creo que hasta la mierda me salió a mí. Pero estamos vivos, en pie de guerra. Mira. Si yo tuviera que darle un mensaje bien bonito a tu mamá, ¿qué tú le dirías ahí? Por algo que tú le quieras pedir excusa a tu familia o lo que sea. ¿Qué te digo? A mi familia tengo que pedirle excusa porque en la trayectoria de la vida a veces no lo hice sentir cómodo.
con, ¿cómo te explico? Con la vida que yo sobrellevaba, porque uno lo que andaba duro. A mi mamá también, pero gracias ahora mismo por apoyarme en mi carrera musical, en los bailes. Ellos son los míos porque ellos me andan subiendo en toda la parte, oyendo la, la música me habla de droga. Y mi tía que la oye, y es profesora. Ya tú sabes. Mira, la 42, ¿qué significa para ti? La 42 para mí es una casa. Es mi segunda casa. Ahí tú entras y si entraste por la piña, va Fernández Gabriel y te van a pasar 10.000 viciosos, te van a saludar, te van a querer, te van a amar. Si entraste por el destacamento también, por donde, por los callejones también. Es una familia. Lo que pasa es que te voy a explicar algo. Están robando ahora en la Fori, están atracando. Pero la gente tiene que saber que no son la misma gente de la Fori, son la gente de fuera, que llegan en el molote, ¿tú me entiendes? Tú te mueves por un lado y hacen palomería porque estamos en la 42. Pero los que son de la 42 saben que no se puede hacer lío, ni pueden andar robando. Porque al fin y al cabo, tú eres Capricornio, si te pierdes esa cadena va a aparecer. Tú vas a saber si fue uno de ahí, ¿tú me entiendes? Por eso es que yo digo que la 42 es una familia. ¿Qué mensaje tú le mandas a esas personas que dicen que a personajes como ustedes no se les debería dar prioridad en las redes sociales y todo eso? Es que cada quien tiene su momento, porque así mismo como yo estoy haciendo mi diligencia, la está haciendo la Funky, la está haciendo la Menor Queen, la estamos haciendo muchísima gente. La hizo Yailin y la hizo La Perversa. La única diferencia que era en los tiempos de Piquilao y no se hacía mueca. Y hoy en día son dos jerarquías en la vida musical, ¿me entiendes? Entonces cada persona tiene que tener su momento para darse a la luz, para darse a conocer. Si nosotros nos dimos a conocer gracias a la mueca, pues felicidades por nosotros, hicimos nuestra deal. Pero estamos tratando de demostrar nuestro talento. Una pregunta, en ese mundo de la mueca, hay una ¿realmente hay una competencia entre las personas que están ahí? ¿Qué te digo? Yo no tengo competencia porque yo soy una para. Yo no tengo competencia de nadie, en verdad, pero sí hay una demagogia, una hipocresía, y eso ha traído mucho inconveniente, ¿tú me entiendes? Lo mismo que subimos de cero, algunos están más altos que otros y ya por eso te quieren pisotear, pero a tomar como dice mi abuela. Bueno, ya ustedes saben, estamos activos. ¿Cuál es tu nombre? Jessica. ¿Cuántos años tú tienes? 22 años. ¿Cómo fue tu crianza? Normal. ¿Tu mamá y tu papá nunca te faltaron ni nada de eso? No. ¿Por qué tú eres una rulín de la calle? Porque a mí me gusta. Y tú sabes. Suéltate, tranquila. ¿A ti te gusta la calle? ¿Te gusta el meneo? ¿Te gusta la vaina? Así mismo. Mira, ¿a qué edad tú tuviste tu primer noviecito? A 12 años. ¿Y cuántos años él tenía? Él tenía 18. ¿Y ya tú estabas casada con él y toda esa edad? No. ¿Noviecito? ¿Y cómo lo trataba tu mamá ese noviecito? Mi mamá lo traté mal porque mi mamá no quería que yo tenía novio. ¿En la escuela? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Tú eras mala o en la escuela era buena? Mala. ¿Mala? ¿Y por qué mala? Porque tú sabes, donde que hay coro de los hombres, es aquí a mí me gusta parar. ¿Ahí te gusta donde hay coro de los hombres? Sí. ¿En algún momento tú te has visto en circunstancias donde has estado a punto de perder la vida? Sí. Cuéntame una, aunque no mencione nombre. Como yo andando en la calle, tú sabes, como andando, pero tú sabes, como que yo estoy andando y no me dio cuenta. Y ahí, tú sabes, cuando uno está andando en la calle, uno se pierde el demente, pero... Pueden pasar cualquier percance, cualquier vaina. Mira, cuando tú eras una niña, ¿qué tú querías ser cuando seas grande? Yo quería ser doctora. ¿Y ahora qué tú eres? Ahora soy una mala. Mira, y todavía tú no entiendes que tú tienes... A los 22 años, todavía tú no tienes tiempo de estudiar y vaina, joder. Sí. ¿Pero no te gusta? A mí me gusta, pero todavía no tienes suficiente apoyo para... ¿Cómo los hombres te abordan para estar contigo? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te hablan?
ellos siempre me hablan de que me quieren. Y me hizo promesa, pero no lo compro. ¿Tú no andas en sentimiento? En este momento no. Si viene un tigre y tiene 10 mil pesos con lo que vamos al mambo, ¿tú le das? Sí. ¿Tú has estado con hombre hoy por paga? No. ¿Cuándo fue la última vez? Eso es. Bueno, la última vez cuando yo estaba en la calle, no andaba en sentimiento, y cuando un hombre viene, solamente me bregan. Solamente cuando tú tienes tu cuarto y te bregan y te quito los cuartos. Mira, ¿tú has atracado a algún hombre alguna vez? No. ¿Tú nunca le has quitado su cuarto, nena? Ya le he quitado su cuarto, pero... ¿Cuánto es lo más que te han dado a ti por una noche? 5, 10, 11 mil. ¿Qué tú haces con esos cuartos? Oh, yo le mandé a mi familia y mantenga a mi hijo. ¿Qué vicio tú has utilizado? Fumar. ¿Y ya? ¿Y qué otro? Singa, nada más, eso nada más. ¿Eso es un vicio también? Es un vicio, porque dime tú. ¿Tú eres viciosa de eso? Ay, sí, me encanta. ¿Te gusta siempre hacerlo? Mucho. ¿Cuántas veces al día tú aguantas eso? Cada rato. ¿A cada ratico? ¿Pero con un novio o porque te pagan? Con mi novio. ¿Y tu novio acepta que te paguen y tú estás con un hombre? ¿Lo de él, de él no le importa eso? Eso no le importa. ¿Cuánto tú le das a él de lo que tú consigues? Oh, si consigo 10 mil, le das 5 y me quedo con 5. Ah, tú le das la mitad. Ese es tu chulo, como dices. Así mismo. ¿Él te defiende también? ¿Hay hombres que han querido abusar de ti y él te defiende? Sí, él me defiende. ¿Cómo él lo hace? Como cuando tú, un ejemplo, estoy contigo y tú sabes que él sabe que estoy contigo y tú tienes cuarto. Y ahí, y yo le hace pasar por mi hermano. Y tú sabes, y ahí si tú vienes a abusarme, y ahí ya tú sabes, bobo. Mira, hay muchas carajitas que están de carrera. ¿Tú conoces a la que atracaron a Altacita y vaina? ¿Tú la conocías a ella? ¿Tú la habías visto a ella? No, todavía. ¿Qué tú opinas de esas mujeres que andan en la calle hacia ese nivel? Bueno, que ellos tienen que estar rulando en la calle, por lo menos. ¿Normal? Ajá. ¿Eso no es nada esa coincidencia ahí? No. Hay más sádica que ella. Ajá. ¿Tú andabas machuqui que esas tres que andaban ahí? No tanto. Pero yo ando chuqui. Mira, ¿te han maltratado? Hombre, ¿te han maltratado? ¿Te han dado golpe, Iván? Sí. Me dio pele golpe, me agarra el cocote. ¿Pero te gusta eso? Me encanta. ¿Te gusta que te den golpe, Iván? Sí, porque cuando estás celoso hay que darme golpe. Cuando ellas se ponen celosos, tú sabes. Tienen que darte tu golpe. No. ¿Qué mensaje tú le mandas a tu madre? Yo le mandé a mi madre que sean fuertes, porque en este momento estoy en la calle. Yo no quiero de que piense mal. Que sean fuertes. ¿Y tu padre? ¿Estuvo contigo o no? No. En este momento no. ¿En algún momento tú has sido violada o algo? No, gracias a Dios. ¿Por qué tú crees? ¿Cuál es la causa de que a tan temprana edad cojan la calle las menores? Bueno, no sé decirte eso. No sé decirte eso. ¿No hay una causa? No. ¿Y tú crees que sea porque los padres no le dan una buena crianza? ¿Cómo? ¿Tú crees que sea por falta de mano dura de los padres? Ajá. Mándale un mensaje ahí a la gente que te está viendo ya. Ya le mandé ese mensaje a ellos, como que yo soy de la calle, pero a veces hay que pensar. Hay que pensar porque en la calle no tiene nada, pero como quiera hay que buscarlo. Y la familia también tiene que proteger a su hijo. Porque cuando tú no le ayudes a su hijo,
se vaya para la calle. Es un bobo.